Bienvenidos chicos a Skyblock capítulo 8. Y en el capítulo de hoy, como dije en el anterior, hoy vamos a conseguir aldeanos. Ya habíamos reunido en el capítulo anterior los materiales necesarios para transformar un aldeano zombie en un aldeano normal, ¿vale? Ahí los tenemos en este cofre. Entonces, lo que hoy haremos será matar zombies en la trampa hasta que aparezcan dos zombies aldeanos, ¿vale? Y luego con ellos los transformaremos y haremos una mini granja para tener aldeanos infinitos, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos manos a la obra aquí en la trampita, ¿vale? Entonces, vamos a ir matando bichos hasta que escuchemos el sonido de un zombie aldeano, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, de no matarlo. Entonces, voy a ir dándole golpes. No suena nada. Creo que no hay ningún aldeano. Vamos a ir matándolos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora simplemente hay que estar atentos a cuando caiga un aldeano zombie. Vamos a construir por aquí una pasarela o una escalera. Ahí. Para que cuando caiga un zombie aldeano, tapar rápidamente aquí para que no sigan cayendo criaturas, ¿vale? Vale, chicos, llevo bastante rato y no aparece ningún aldeano, así que mientras van cayendo cada vez más bichos, voy a encargarme de los huertos, ¿vale? Perfecto, chicos, vamos a ver si hay algún zombi ya. Vale, parece que no se escucha ningún zombi aldeano, así que vamos a matarlos a todos. Pues nada, gente, a seguir esperando. Vale, chicos. Acabo de escuchar a un zombie aldeano, creo, ¿eh? Voy a tapar rápido. ¡Ey! Uy, ese creeper casi explota, ¿eh? Vale. Tapamos arriba bien y ahora hay que ir matando con mucho cuidado. Miradlo, ahí está. Voy a ir matando por aquí. ¿Lo veis? Creo que es este de aquí, el aldeano. Vale, hay una araña, maldita sea. Vale, solo queda el aldeano, creo. Aunque creo que había una araña también. Sí, ahí está la araña. A ver si podemos darle un flechazo a la araña. Solo la araña. Perfecto, chicos. Vale. Lo que vamos a hacer es... vamos a hacerle como una especie de... vamos a hacer como una especie de caseta aquí. Para que quede atrapado el zombie, ¿vale? Entonces, vamos a ver por dónde puedo hacerla. Vamos a ampliar un poco la isla por ese lado. A ver... pillamos estas losas, perfecto. Vamos a colocarlas aquí. Vamos a ampliar un poco más la isla por este lado. Y así le podemos hacer como una especie de casa para que no le dé el sol y se nos muera el zombie, ¿vale? Bien, creo que con esto será suficiente. Vale, vamos a hacer como si fuera un pasillo. Así, y que llegue hasta aquí. Aquí vamos a hacer esto así. Por ahí pasaremos nosotros. Él pasará por aquí. Vamos a utilizar esto. Ahí. Entonces, le abrimos. Le abrimos ahora. Venimos por aquí. A ver si nos ve. Estoy aquí. Hola. Vale, ahí viene. Vale, hay que quitarle esta trampilla. Perfecto, ahora sí. Cerramos aquí. ¿A dónde va?
Estoy aquí, amigo. Ven, ven. ¿A dónde vas? Ven por aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Vale? Le cerramos ahí, perfecto. Perfecto, chicos. Vamos a ver si podemos conseguir que se mueva ahí. Ahí está. A ver, le cerramos. Le cerramos por aquí. A ver si se mueve un pelín más. No, no quiere. Bueno, pues vamos a dejarle ahí. Vamos a cerrarle por atrás también. Para que no se nos caiga al vacío. A ver si quiere colaborar. Parece que no quiere colaborar con nosotros hoy. ¿Vale? No quiere colaborar. No puedo poner bloques aquí. Bueno, vamos a confiar en que no se nos... En que no se nos caiga al vacío. Pero vamos, no me fío, ¿eh? Este se va a caer seguro, 100%. De hecho, podríamos abrirle aquí. Y le cerramos ahora aquí, ¿no? Vale, perfecto. Y vamos a dejarle ahí. Quitamos esto, quitamos todo esto ya. Vamos a hacernos otro pico. Pillamos un palo de aquí. Bueno, uno no, dos palos. Ahí está. Nos hacemos el pico. Perfecto, de esta manera. Y ahora vamos a terminar de quitar todo esto. Y ahora vamos a intentar conseguir el siguiente zombie, el que nos falta, ¿vale? Necesitamos dos. Entonces vamos a volver a reparar la trampa. Ahí, una losa aquí. La trampilla también, que no se nos olvide, por aquí. Perfecto. Vamos a quitar esto, que no hace falta. Y vamos a dejarlo así de momento, ¿vale? Ya tenemos uno, necesitamos otro más. Vamos a abrir a toda la gente que está arriba. Vamos a abrirles con cuidado. Ahí es. Uy, 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 escuché un creeper. Vale, abrimos ahí, abrimos ahí. Abrimos aquí también. Perfecto. Vamos a ver si se escucha algún zombie. Aldeano. Creo que no. No. O sí. No, se escucha aquel. Vamos a matarlos a todos. Madre mía, hay dos brujas aquí, ¿eh? Perfecto, venga, vamos a seguir esperando a que caigan más aldeanos y a ver si conseguimos el que nos falta. Vamos a aprovechar y talar esto también en lo que siguen cayendo bichos. Vamos a hacernos una espada de piedra porque se nos acaba de romper la de hierro. Pero no pasa nada, chicos, porque en un futuro tendremos hierro infinito también. Vale, chicos, acaba de caer otro. ¡Miradlo ahí, miradlo ahí! Vale, vale, perfecto, perfecto. Hay que tapar, hay que tapar. Se olvidaba, hay que tapar rápido. Perfecto. Ahora sí, lo mismo que antes. Vamos a ir matando a todos menos al aldeano. Con mucho cuidado de no pegarle al aldeano. Genial, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale, vamos a hacerle a este también un cuartito. Que va a ser, dadme un segundo, aquí, junto a este. Bueno, de hecho podríamos hacerle el mismo recorrido, ¿no? Sí, vamos a hacerle el mismo. Esto por aquí, ahí, este así, en el techo también para que no salten. Quitamos la trampilla esta, ¿vale? Abrimos aquí y ahora le abrimos aquí también, ¿vale? Vamos a poner un bloque aquí y abrimos aquí ya. Y ahí los tenemos a los dos, chicos. Genial, genial, genial. Vale, vale. Vamos a tapar ahora aquí. A ver si se acercan un poquito más hacia aquí. Ahí, ahí están los dos. Perfecto. Vale, vamos a limpiar todo esto. Vamos a dejarlo limpio. Quitamos todo lo innecesario. Ahí está. Vamos a reparar también la trampa y vamos a dejarla como estaba. Esto por aquí, eso ahí. La trampillita aquí. Y abrimos para que ya sigan cayendo los zombies, ¿vale? Y el resto de bichos. Y quitamos también todo esto, que ya no nos va a hacer falta. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Al fin los tenemos! ¡Mirad! Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger una poción y las dos manzanas. Entonces, le tiramos la poción a los dos para que les afecte. A ver, que no falle. Ahí está. Una por aquí. Y otra por ahí. Vale, creo que me he equivocado en una cosa. Creo que me he equivocado en una cosa. Y es que si uno de los dos se convierte antes que el otro irá a atacarle, ¿vale? Entonces tengo que separarlos, tengo que separarlos. Ahí está, perfecto, perfecto. Genial. En teoría no pueden pegarse, ¿no? En teoría. En teoría. Vamos a quitar esto. Y de hecho los voy a dejar dos bloques de separación por si acaso, ¿vale? Ahora lo único que hay que hacer es esperar 5 minutos a que se transforme, ¿vale, chicos? Así que cuando se transforme, volvemos. Mirad, chicos, acaba de transformar uno.
menos mal que los hemos separados, porque si no este habría ido a atacar a este, ¿vale? Importante mantenerlos separados, ¿vale? Entonces, en breve debería transformarse este que queda. Ahí está también. Genial, genial. Pues mira, pensé que iba a tardar mucho más, ¿eh? No sé si han sido 5 minutos o qué. Bueno, pero habéis visto que le he lanzado la poción a los dos a la misma vez y les he dado la manzana prácticamente a la misma vez. Y este ha tardado mucho menos. Vale, chicos, lo siguiente que tenemos que hacer es decidir dónde vamos a hacer la granjita de aldeanos. Entonces, viendo el espacio que tenemos, yo creo que la voy a hacer por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es farmear un poquito de piedra allí, ¿vale? Para rellenar toda esta parte de la isla y dejar un pequeño espacio para la granja de aldeanos, ¿vale? Así que venga, vamos a ello, como siempre, sacamos nuestro pico y vamos a farmear un poquito de piedra. Vale, vamos a ver cuánta piedra tenemos en total. Aquí en el cofre hay más, también hay losas, perfecto. Vale, vamos a craftear unas cuantas. Cogemos la mitad de este stack. Un stack 49, vamos a utilizarlas y creo que con eso será suficiente, ¿vale? Así que venga, como siempre, vamos a rellenar todo esto tranquilamente. Perfecto, ya tenemos bastante espacio aquí. Vamos a colocar alguna que otra antorcha porque me acaba de lanzar alguien una flecha. Vale, se están generando esqueletos. Vale, uno menos. Porque hay un esqueleto aquí peleando contra zombies. ¿O qué era esto? Maldita sea, maldita sea. Vale, se están peleando entre ellos. Vale. Vale, necesitamos antorchas, ¿eh? Necesitamos antorchas. Vamos a recoger esta y vamos a colocarla por aquí. ¿Vale? Porque no queremos que se nos ocasione un problema. Vamos a pillar un par más de antorchas que habían por aquí. Aquí hay 7. Y vamos a colocarlas por aquí también, ¿vale? Es súper importante, chicos, ir colocando antorchas, porque si no, os puede pasar eso y se os llena la isla de bichos, ¿vale? Vamos a colocar el cofre este aquí y os enseño los materiales. Para esta mini granja de aldeanos necesitamos 4 camas, necesitamos también 4 alfombras, necesitamos 4 trampillas, necesitamos también... creo que eran 3 o 4 losas, no lo sé, creo que son 4 y un bloque de construcción, ¿vale? Tendríamos que colocar aquí, subir 3 bloques, 2 y 3. Aquí lo mismo, ahí también y ahí también. 3 bloques, 1, 2 y 3, 3 bloques hacia arriba. Ahora, aquí en teoría iban las losas, ¿vale? Una losa, 2 losas, 3 y 4. Si mal no recuerdo. Pondríamos una cama así, de esta forma. Otra así. Otra así. Y otra así. Perfecto. Vale, también necesitamos, que no me acordaba, una valla, ¿vale? Y la colocábamos ahí. Ahora, en las 4 esquinas iría las alfombras de esta forma. Y ahora, en el medio, es decir, aquí irían las trampillas de esta forma. Con esto ya deberíamos tener nuestra granjita. Lo único que falta, chicos, es traer a los aldeanos hasta aquí, ¿vale? Entonces, eso sí que va a ser complicado. No sé cómo sería la forma más rápida de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver si yo lo subo por aquí. No, tendría que volver a subir por aquí. Y por aquí ya pueden subir. A ver. Algo así y traerlos hasta aquí. No lo sé. Vení. ¿Vale? Vamos a ver si lo podemos empujar. No, se sale. ¿Por qué se sale? Venga, cae. Cae ahí. Perfecto, lo tenemos. Vale, tenemos uno. Bastante fácil. Quitamos esto. No se puede salir, ¿verdad? Creo que no. A ver. Si le colocamos esto aquí, ¿qué raza? A ver si sale. No, no, no sale. O sea que ahí está bien, ¿no? Perfecto, vale. Vamos a por el otro, chicos. Madre mía, que ahora nos quedamos bugueados todos aquí. ¿Vale? Ojo. Que a lo mejor era así de fácil, ¿eh? ¿Lo empujamos? ¿Lo empujamos? ¿Ahí los tenemos? ¿Los tenemos? No. No, no los tenemos.
Están ahí bugueados los dos, pero ahora sí, ¿no? Creo que ahora sí. Y vamos a quitar todos los bloques, ¿vale? Es importante quitar todos los bloques que haya alrededor, porque si no, los aldeanos pueden salirse, ¿ves? Están durmiendo ya, ¿no? Están los dos durmiendo, sí, están los dos durmiendo. Entonces es importante quitar rápido todos los bloques que haya cerca, porque cuando se despierten no queremos que se salgan de la granja, ¿vale? Entonces hay que quitar todos estos bloques, hay que quitarlos, ¿vale? Para que no aparezcan aquí cuando se despierten. Entonces los quitamos todos, ahí está, perfecto. Y así quedaría, ¿vale? Vamos a abrir aquí esto para poder ver cuándo caen aldeanos. Y vamos a colocar una losa, a ver si nos queda alguna por aquí. Tenemos una de madera, mira, aquí tenemos, ¿vale? Perfecto. Vamos a colocar lo de el soporte para pociones aquí donde estaba, en su sitio. Y el compostador por aquí. Vale, vamos a comer un poco. Y lo que haremos será colocar unas slab por aquí porque a lo mejor se pueden salir los mini aldeanos, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Vamos a hacer escaleras. Necesitamos también escaleras de mano, chicos. O sea, escaleras de estas, quiero decir. Y las vamos a colocar aquí para poder subir a darles a esta gente lo que necesitan. No sé si desde aquí puedo hacerlo, pero bueno. Lo que tenemos que darle es zanahorias, chicos. Le damos zanahoria, ¿vale? Creo que ahora no porque están durmiendo, ¿vale? Mira, ahí la recogieron, ¿lo veis? Voy a tirar otra. Creo que las está recogiendo el mismo, pero en teoría, chicos, lo que tenemos que hacer es darle bastantes stacks de zanahorias a los aldeanos y comenzarán a producir mini aldeanos, ¿vale? Lo que voy a hacer es farmear aquí bastante zanahoria. Para que veáis cómo se generan mini aldeanos, ¿vale? Entonces vamos a recoger toda la zanahoria y vamos a tirarles un stack a este, por ejemplo, y un stack al otro. Y en teoría ahora deberían comenzar a reproducirse, chicos. A ver, mira, ahí comienza uno a mirar al otro y debería aparecer un mini aldeano o algo, ¿no? A menos que haya cogido todas las zanahorias el mismo aldeano, no lo sé. Vamos a ver. Se están dando besitos, yo creo. ¡Ahí está! ¿Lo habéis visto cómo ha caído uno? Tenemos aquí un mini aldeano, ¿lo veis? ¡Perfecto, chicos! Pues nada, misión cumplida. ¡Genial! Tenemos ya nuestra granja infinita de aldeanos. ¡Madre mía! Ahora, chicos, podremos hacer lo que se nos ocurra. Podremos hacer granjas de hierro. Podemos hacer de todo ahora con aldeanos, ¿vale? Pero eso será en los próximos capítulos. Así que nada, chicos, si os ha gustado el capítulo, dadle like para que yo siga haciendo la serie y sabed que os está gustando. Y nada, hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.